Radio ADN 40 Radio, siempre conmigo. saludarlos aquí en la espuma de los días, soy Neira Moncayo y pues en este día vamos a tener un invitado muy especial porque Julio Godínez nos va a hablar acerca de un, un libro en el corazón de las trincheras, en medio de la guerra, unos tem, un tema de amor, de lealtad y bueno, basado en, 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 en una historia este verídica. Vamos a ver, vamos a a ver qué Qué parte o qué nos va a decir, cuál es la parte novelada, cuál es la parte real y todo, porque ya, yo me tuve que ir ya para hacia los libros de, de, historia para ver, a ver dónde, dónde sí, dónde no, y ese, eso es la, uno de lo, de lo que me gusta mucho, pero déjame decirle que esta vez me hablaron muy cerquita al oído porque fue una de mis, de mis primeras experiencias con los audiolibros, así es que, eh, bien, bien interesante. Ya sabe usted nuestras redes sociales, síganos como adn40.mx en nuestra Pantalla, TikTok, Facebook, X y todas las plataformas. Pero Rebeca nos tiene aquí unos datos bien especiales. Hoy es el Día Mundial de la Relajación. Este día tiene un origen muy incierto, no se sabe a ciencia cierta dónde surgió, pero ha, se ha popularizado en gran parte de, del mundo y es muy sencillo celebrar este día. Los especialistas nos recomiendan para relajarnos leer un libro, uh -huh. escuchar música, tomar un baño de agua caliente, hacer ejercicio, podemos uh -huh. practicar la yoga, la meditación, y por qué no dejar de lado los celulares y las computadoras para relajarnos también, dejarnos sin estrés. En este día de Mundial de la Relajación es importante recordarlo porque también nos, nos va a dar. A, nos va a sacar o nos va a llevar a meditar sobre lo valioso que es cuidar nuestra salud mental. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en los últimos dos años, de acuerdo con encuestas, el 70% de la población mundial tiene, se le disparó el estrés, la ansiedad y por tres puntos específicos, por salud, por trabajo y por dinero. Efectivamente. Entonces, hoy es importante que valoremos nuestra salud meditemos sobre eso y a celebrar el día mundial de la relajación pues vamos a, a, a hacer eh, pues caso de ello y fíjese porque uno de los de los Temas bien importantes que ha estado eh, sonando es este síndrome del burnout, que es todo lo contrario. Un padecimiento que, es, que se caracteriza por el agotamiento emocional, el estrés, la ansiedad en el trabajo y fue reconocido en el 2019 apenas, apenas por la Organización Mundial de la Salud como un factor que afecta la salud. Tres de cada cuatro trabajadores presentan fatiga por estrés laboral. Vamos a ver. Empecé a sentir que el trabajo que tanto amaba y que tanto me gustaba y al cual le dedicaba mucho, mucho de mi tiempo, de mi ser, este, me empezó a hacer todo lo contrario. Todos empezamos a, a generar mucha ansiedad. Había personas que comían de más por desesperación. Estos son algunos de los síntomas del síndrome de Burnout, que la OMS reconoció en 2019 como uno de los factores que afectan la salud. Tiene que ver, no, con las circunstancias laborales, con la sobrecarga laboral, con la frustración dentro del trabajo. Ricardo es enfermero y comenzó a sufrir burnout durante la pandemia. Pasaban hasta 16, 20 horas de trabajo y nada más lo que hacíamos era dormitar. En su último trabajo, Silvia empezó a padecer de burnout y le afectó el lenguaje y la memoria. Me cruzó por la mente el morirme. Ahí fue cuando dije, no, estoy muy mal. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que tres de cada cuatro trabajadores presentan fatiga por estrés laboral, superando a China y Estados Unidos. Algunos de los síntomas son el agotamiento emocional, el abandono del crecimiento laboral, el aislamiento y el cambio en los hábitos de higiene. Le tengo que dar dos o tres veces leer el expediente clínico o las indicaciones, porque a veces es tanto el cansancio y la fatiga que. Nos cuesta retener la información o entenderla. Los doctores me han dado un tratamiento médico. Una recomendación para las empresas en general es que se trate de fomentar ambientes saludables. Hoy en día, la verdad es que hay muchas alternativas que se pueden hacer para garantizar un bienestar emocional en los empleados. Respetar horarios de trabajo, capacitar y delegar funciones, y brindar tiempo a actividades personales pueden ayudar a construir ambientes saludables. Tal vez mi testimonio pueda orientar a mucha gente a decir que no está solo, busca ayuda. Y para nuestras empresas o nuestros líderes o, o políticos, les diría que el bien más valioso es el capital humano. Entonces, ya sabe usted, la relajación para no llegar al burnout. Y tenemos un invitado que me da mucho gusto saludar, Julio Godínez, escritor y periodista, y es originario de aquí, de la Ciudad de México, pero me gusta mucho que, cómo, cómo me lo presentan aquí, porque le gusta husmear en el pasado para, para, a ver, cómo, cómo es Julio. Para entender el presente, Neira, hola. Para entender cómo estás. Y nos trae un libro bien, bien interesante, El corazón de las trincheras. Sí, sí. Un, libro, un libro que casi tomó 10 años para verlo publicado, casi 10 años. Yo conocí esta historia en 2014, cuando se cumplen 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Es un, es un momento bastante interesante donde los medios comenzaron a, a interesarse con esto, ¿no? Uh -huh. con, con, con cuáles eran las, las características y cuáles fueron las características de esto que se llamó la Gran Guerra. ¿no? Sí, sí, sí. Y por aquellos años yo tenía un editor que me preguntó: ¿hubieron mexicanos en la Primera Guerra Mundial? De esas preguntas que hacen los grandes reportajes, los grandes trabajos, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de, pues, de indagar con las fuentes que tenía en ese momento y encontré la historia de Marcelino Serna. Marcelino Cerna no es un personaje desconocido. Uh -huh. es, un, eh, es un personaje quizá en el centro de México eh, desconocido, pero en la zona norte, en Chihuahua, en Ciudad Juárez y ya en Estados Unidos, en El Paso y en una buena parte de Texas, este hombre es conocido. Y es conocido porque se convirtió en un héroe de guerra, Neira. Uh -huh. Este Este hombre fue a la Primera Guerra Mundial. Y tuvo dos acciones increíbles en dos de las batallas más importantes que hicieron que la guerra terminara. Que es, es, es un periodo que se llama Los 100 Días, el periodo de los 100 Días. Pero ¿qué es lo relevante de, de este hombre y de su historia? Primero, que nació en la ciudad de Chihuahua, que fue parte de los hombres de Villa, muy uh -huh. jovencito. Me cuenta su hija, nos encontramos en, en El Paso, en su casa, en 2014. Hizo, hizo un viaje entre México, Estados Unidos y Francia para recorrer o hacer el mismo periplo que él hizo ¿no? hace a, en, 100 años atrás. Bueno. Ella me cuenta que su, que su padre formó parte de las huestes de villa, pero como caballerango. No era un soldado de villa, era un caballerango, se dedicaba a limpiar a los caballos, limpiar armas, ayudar a los soldados, etc. En ese, en ese periodo se entiende que este muchacho fue influenciado por los, por los soldados que participaron en la revolución. Al parecer, porque esto no hay forma de comprobarlo, cuando vienen los hombres de Pershing, del general, de ese famoso general estadounidense John Pershing, a eso que se llamó la expedición punitiva, perseguir a Pancho Villa, mucha gente se esparce, desaparece, dejan de, dejan de estar, digamos que en las células de lo que era el ejército, el, de, o la, las tropas más bien de, de Villa. Mucha de esa gente, in, in, increíblemente de México se van para Estados Unidos huyendo. O sea, ellos los van, los, los americanos vienen y los persiguen a México, y ellos lo que hacen es irse para Estados Unidos a trabajar. Eso es lo que hace Marcelino Serna junto con muchos mexicanos. Eso, eso sucede en 1916. Ajá. Un año después, viene la declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania. En ese momento, todo mundo que tuviera entre 18 y 25 años tenía que registrarse. Marcelino Serna se registra, pero increíblemente, cuando él se registra, no es llamado para ir a la guerra. Y este muchacho, que ahí es donde sale él, donde su historia se vuelve relevante, este muchacho va y se entrega él mismo para ir a la guerra. Y, y, y ahí también empieza una historia fascinante de amistad, de amor. A ver, la enfermera, cuéntanos por favor. <laughs> sí, eh, yo lo, lo que hice para pues para darle un poco más de hacer esta historia mucho más robusta y entender que no solamente iba un héroe, no solamente contar la historia de un héroe, porque lo que se debe entender acá es que fue un grupo bastante nutrido de mexicanos a la Primera sí. Guerra Mundial, que es un este documento lo que está haciendo, esta novela también lo que está haciendo, es haciéndole un, un mucho de de justicia, yo espero, al momento de contar la historia de este grupo de muchachos que fueron y del que Marcelino Serna es parte, ¿no? Entonces ahí se vuelve una historia de amistad, porque cada muchacho en esta especie como, a ver, sí son, un, son un, un, una compañía de una división, pero se vuelven más que eso, se vuelven, se vuelven amigos, hermanos, y cada uno con sus características, y ellos mismos comienzan a tener una relación bastante interesante, porque comienzan a cuestionarse qué hacen en un lugar del, en el que no pertenecen, en una guerra a la que, que tampoco, tampoco. que tampoco les pertenece, ¿no? Pero al mismo tiempo son jóvenes que tienen este ímpetu de ir a la gran, al gran evento ¿sí? de principios del siglo, lo que está cambiando el mundo en ese momento. ¿no? Entonces los personajes aparecen por ahí, cada uno con sus características, y uno de los personajes es un maestro de escuela que él quiere ver París, no es, es un personaje que quiere ver la ciudad luz. Imagínense, la, la gente que nos está escuchando, en ese momento la luz era algo novedoso, era algo claro, nuevo, sí. ver una ciudad iluminada era algo novedoso. Entonces aparece este grupo de amigos y posteriormente aparece un enfermo, con la que Marcelino Serna va a tener esto que ahora llamamos un crush, ¿no? Va a tener, Marcelino Serna va a tener este, este crush que es más allá, es una enfermera canadiense que habla francés, ella no habla nada de español, pero es, ese, es, es esa belleza de la relación humana, ¿no? Del tener contacto una, con una persona que simplemente al mirarte te maravilla, ¿no? Este que es, no necesita este es que el, 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 el lenguaje hablado. Exactamente. Entonces, puede parecer una, una, una relación un tanto cliché, pero los clichés siguen pasando todos los días. Los escritores le, le, le huimos a esos clichés. Pero sí. digo, con todo respeto a lo que hacen mis compañeros y a mis colegas escritores, creo que nos sigue sucediendo a todo el mundo. Todos los que nos hemos enamorado hemos tenido esa conexión rápida, sin hablar, ¿no? Con esta conexión de mirada ¿no? y, de, y de presencia. Y sí, y, y además sigue gustando. Sí, claro. Tuve, tuve la oportunidad de entrevistar a gente de, que eh, hacen los concursos de las. Eh, Audionovelas, que es como los Oscars mm -hmm. pero de los libros mm -hmm. en audio. Y dice que la novela que tiene esta parte del romance sigue llamando mucho la atención. Es una parte humana. Definitivamente es una parte humana. Y lo que busca esta novela, yo lo que pretendía era que eh, los lectores conocieran este personaje, pero desde lo profundo, Neira. O sea, sí. yo, yo lo que pretendía es que el, el personaje se conociera. Desde lo profundo, ¿y cómo se conoce un personaje de los, desde lo profundo? Con sus acciones, con lo que hace, uh -huh. con lo relevante que tiene, ¿no? Y después dar a conocer estas historias que te decía. No me interesa novelar historia, me uh -huh. interesa practicar la novela, ejercitar la novela y que a partir de ahí los personajes con sus acciones hablen. Sí, porque es el primer hispano en recibir la cruz por el servicio distinguido. Sí. ¿Eso a ti te llamó la atención sí. para elegirlo? O, o? Bueno, lo, lo que decía, es un personaje relevante por sus acciones, por definitivamente. Sus acciones. Tiene, tiene el, Marcelino recibió muchas de las de las medallas más importantes de la guerra. Francia lo condecora, Italia lo condecora. No, O sea, él, él recibe él recibe reconocimiento por sus acciones, él vuelve. No, no, no es contarles lo que, lo que sucede en la uh -huh, historia. Uh -huh. Digo yo que es, es, se sabe lo que, sí, lo que claro. sucede con Serna. Y hay una injusticia aquí. A Marcelino Serna, la única medalla que le faltó del ejército de Estados Unidos es la famosa medalla de honor. No se la han querido dar porque han hecho una campaña. Cada vez que se intenta eh, entregarle esta medalla, se hace una campaña por la mayoría, por representantes republicanos. Esto lo entrega el Senado y dicen que es un inmigrante indocumentado. La gente que haga favor de acercarse a este libro encontrará un documento extraordinario que es. La ficha de registro de Marcelino Serna en 1916, cuando él cruza Estados Unidos, lo que le permitía estar completamente legal en Estados Unidos. Y es la primera vez que estamos dando a conocer, y digo estamos porque hay organizaciones que me ayudaron claro. a esto, historiadores, que se está probando que Marcelino Serna era legal. Pero bueno, además, además de ello, ¿por quién fue a, a, a arriesgar su vida? Claro. Claro, sí, por o Estados sea, Unidos. Independientemente ¿no? uh -huh. de, de, de la situación, sí. y eso la verdad es que se sí llama la atención, ¿qué tanto es la investigación periodística como uh -huh. un periodista que, que eres y qué tanto es la parte novelada? Digamos que en un porcentaje no podría decirlo, sí. pero... Eh, me atrevo a decir, si me permites, es la, es la la primera vez que se cuenta tan ampliamente la historia de Marcelino Serna. Pero ¿verdad? tiene mucha investigación. Tiene muchísima investigación. Con la hija están las sí, asociaciones, sí, están. Sí, Ajá. sí sí sí. Hay muchísima investigación. Por supuesto que hay una hay hay ciertas lagunas que por, por, por cuestiones. Acá hay que entender que en este tipo de libros. La literatura ayuda al periodismo, ¿no? Y el periodismo ayuda a la literatura de alguna sí. manera. Sin embargo, insisto que en el proceso creativo quedaron los. Quedaron la queda la información, pero en el proceso ya de realización de la novela. A mí lo que me interesa es profundizar en el personaje, ¿no? Entonces, los datos que encuentren, quien haga favor de acercarse a este libro, los datos que encuentren son datos verídicos, eh, son, son datos que yo, con la capacidad que tuve como reportero, eh, eh, trato de poner lo más objetivo posible y con la mayor veracidad de la que fui capaz, Neira. Y, y, y bueno, pues ya sabe usted, mire, en el corazón de las trinchas, ¿por qué el, el nombre? Pues intentamos en eh, Planeta, que es eh, quien está publicando la novela en el sello Martínez Roca, lo que intentamos es hacer esa relación que tiene la gente ya en este tiempo largo de la Primera Guerra Mundial. Creímos que lo que tiene más conexión con eso es el momento de las trincheras. Uh -huh. Y es bien interesante cuando llega a Estados Unidos y los soldados. Eh, del ejército de Estados Unidos, en este caso, los el grupo de mexicanos ve las trincheras por primera vez, porque ellos no permanecieron en las trincheras, eso es importante decirlo. No es como el ejército británico o francés, que permanecieron por tres años ahí dentro y era una cosa brutal. Y que si uno ve eh, los libros de. de, de, de um, a, ahora estaba, discúlpame, esta serie de. Hay una serie en Netflix, eh, una, una película que se recuperó también sobre la Primera Guerra Mundial, está en 1917, ¿no? Ajá. Y está sin novedad en el frente. Ah, Ajá. sin novedad en el frente. Me, Eric me María Remarque. Eh, uh -huh. eh, sí. Esa, ese, esa película habla del tiempo que estos muchachos en pasaron trincheras. en las trincheras. Sí. Los mexicanos con los estadounidenses solamente cruzaron. ¿no? Uh -huh. Eso fue un paso, llegaron, cruzaron y, y comenzaron a avanzar en esos 100 días. ¿no? Entonces, sin embargo, es lo que la gente normalmente reconoce de la Primera Guerra Mundial, esta guerra que fue una guerra debajo de la Tierra. ¿no? Pues... Aquí está. Julio Godínez en el corazón de las trincheras, en medio de la guerra más cruenta, aprenderán que solo el amor y la amistad son capaces de salvarlos. Esto de editorial planeta lo puede usted tener físicamente, lo puede tener digital y también, como yo hice, eh, ponerme el audiolibro. Uh -huh. Así es que lo puede acompañar. Luego decimos que no tenemos tiempo para, para leer, pero he descubierto que en esta parte donde vas en el tránsito, uh -huh. ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. este, lo, lo pones, lo escuchas, lo disfruta sin tener que estar, ¿no? Y está escrito a manera de que los capítulos sean escenas, ¿no? Así o sea, sean es. escenas, la gente la gente del lector se acerca a él, eh, lea una escena Completa, de, trato de escribir de manera muy vertiginosa. Y si me permites, el 24, este uh -huh. 24 de agosto, lo voy a estar presentando en la librería Rosario Castellanos. Ah, muy bonita parte. Sí, va, vamos a estar por ahí, estás <laughs> invitadísima, la gente que nos está escuchando está están invitados. Voy a tener algunos documentos de los que hablo en el, en el libro, también partes de las, de la, de las entrevistas que hice con, con su hija, imágenes también que yo que yo tomé. Entonces los invito para que el 24 a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica que está ahí en la Condesa. Uh -huh. Ahí los espero eh, para firmar los libros, para que nos conozcamos, para que me hagan preguntas, porque eh, la maravilla de estos lectores, de los lectores sí, de, sí. de novela histórica, es que son bien clavados, Neira. Sí. Es una maravilla. De repente llegan libros totalmente subrayados con stickers, <laughs> con post-its sí. ahí, y es una delicia para que me pregunten cada una de las cosas que quieren saber si es verdad o es ficción. Y, y, y bueno pues ya sabe usted ahí lo, lo, lo va a poder ver y ay, que a mí me encantaría verlo en película verdad eso sería fascinante verlo en película y digna eh o sea es, sí. es una historia es una historia digna de, de, de contarse en todas las plataformas claro que a mí a mí me interesaba primero que quedar el libro claro, ¿no? como claro. un documento formal como un documento sí, sí. Que, 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 que robustezca cualquier cosa que se quiera hacer cualquier cosa que se quiera hacer adelante pues muchísimas gracias mira a ti muchas gracias Vamos a hacer una pausa y continuamos. Escuchas ADN 40, Radio ADN 40, Radio, siempre conmigo. Y siempre interesante, ¿no? Hablar de la, de la historia, de la historia, y más una historia de, de una guerra que marcó pues mucha de la estructura socioeconómica, geográfica, tanta, tanta cosa y la participación siempre de los mexicanos. Y muy interesante lo que dices es que esta novela se antoja para llevarla al cine, ¿verdad? Muy, muy interesante el tema para mandarla a la... A la pantalla grande. A la grande. pantalla grande, ya que estamos hablando de la pantalla grande, si me permites. Hoy es el Día Nacional de, del Cine Mexicano. Ese día se celebra desde el 2017 en reconocimiento al legado y aporte de la producción cinemat cinematográfica a la cultura mexicana. Hoy también, eh, este día ha ido creciendo con el paso de los años, que son pocos, pero se ha ido instalando en más sedes. Por ejemplo, la Filmoteca de la UNAM va a proyectar a partir de mañana 11 películas que van a abarcar varias etapas del cine mexicano. Va a estar a partir de mañana hasta final de mes. Y hoy también un hecho muy relevante también en el marco de esta celebración es que se inaugura la Cineteca Nacional de las Artes, la nueva sede de la Cineteca Nacional, que es en el Centro Nacional de las Artes. Se inaugura hoy y mañana queda abierta al público. Y a partir de mañana va a estar eh, un mes gratuitamente para todos los amantes del cine sí y además el lugar es bien bonito, bonito verdad sí. para ir para leer un libro ahí en en los jardines bueno que se quite la lluvia <laughs> nada más pero está bien bonito y hacen muchas muchas actividades vale la pena conocer y fíjate que nuestra compañera Saraí Uribe quien quien este, tiene aquí un, un programa donde sale a las calles, México en tiempo real, sale a las calles y conoce, está en, en el metro, en el metro y en las calles hablando acerca de temas de salud mental. Vamos a escuchar algo que nos grabó para la Espuma de los Días. En el metro de la Ciudad de México se están tomando muy en serio la salud mental. Además del programa Salvando Vidas, que existe desde hace 10 años, ahora se suman los cuentos de las emociones que significa cuenta conmigo para ser escuchado estos pequeños cuartos en donde están disponibles psicólogos para poder escuchar a los usuarios que diariamente transitan por acá Tan solo en el metro hablamos de 145 mil se le suman los del trolebús, 80 mil quienes utilizan el rtv o el cablebus porque este es un Cetran pues ya estaríamos llegando a los 300.000, que en el vaivén de esta ciudad tan agitada de pronto no tienen tiempo ni dinero para ir con un especialista, un profesional de la salud mental. Bueno, ahora es gratis. Acá está la psicóloga Claudia. Ella se puede tener a platicar un momento con los usuarios sin que se limiten en cuanto a tiempo, 5, 10, 20 minutos, lo que sea necesario para que esto no vaya a derivar más adelante. En un suicidio, porque cada año 50 personas se avientan a las vías del tren. Algunas se les logra salvar la vida, a otras no, y llama la atención que la mayoría de ellos son muy jóvenes, adolescentes. Desde ayer, que fue ina fueron inaugurados estos juegos de las emociones, ya se acercó un papá con su hijo de 11 años, lo pequeñito ya tenía. Pues algunos pensamientos suicidas y es que, sí, las autolesiones son la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 17 años. Por eso también se les da seguimiento una vez que pasan al cuenco, se toman sus datos para ser canalizados a otros espacios donde se seguirá trabajando con ellos y con sus emociones. También, ahí abajo hay un chat, el chat cuenta conmigo para solicitar alguna cita con un experto en la salud emocional Muchas gracias, Sarah y Uribe. Y qué importante, Rebeca, de estar cuidando nuestra salud emocional. Porque, mira, imagínate lo que nos dice que ya un pequeño, de no años. de 11 años, con eh, pensamientos. pensamientos suicidas. Entonces, por favor, no lo tomemos a la ligera. Eh, busquemos especialistas, acerquémonos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a, a nuestros familiares y sepamos por qué están pasando. Porque, mira, muchas veces también... Eh, si no tenemos este tipo de conexiones hay gente que, que la ve y parece que está bromeando y que está contenta así es y en Esas realidad redes de apoyo que ya manejamos también aquí muy importantes. Muy, muy, muy importantes. Vamos a, a ir a una, a una novedad literaria, y esto es moverse sin dolor. Diez claves para construir un cuerpo saludable a cualquier edad. Y mire, parece que nos hemos resignado a sentir siempre algún dolor. En la espalda, en las rodillas, los tendones, pero hay una buena noticia. No tenemos por qué vivir sufriendo. Aquí el autor nos dice, nos habla, es una entrenador especial eh, que ha estado especializado en prevención de las lesiones, ha ayudado a cientos de miles de personas a recuperar el control de su cuerpo a través de sus canales en las redes sociales, moverse sin dolor. Su primer libro nos revela los secretos del éxito del método funcional y rompiendo mitos sobre la salud, nos enseña cómo funciona nuestro cuerpo mediante ilustraciones, ejercicios para hacer en casa y sobre todo la clave para vivir sin dolor. Mire, los est estiramientos son buenos, el movimiento es mejor y cosas que podemos hacer desde casa, nos pone ejercicios. Este es bajo, bajo el, el sello de Vergara de nuestros amigos de Penguin Libros, Penguin Random House, en los cuales pues nos hablan de moverse sin dolor. Es algo bastante, bastante interesante, lo cual nos, nos trae. Y yo no quiero despedirme sin antes felicitar el día de hoy a mi mamá Rebeca. Ay, felicidades. Está de cumple mi mamá y está de visita por acá por la Ciudad de México. Se va a enojar si digo cuánto cumple porque ella es muy vanidosa, <laughs> pero llegó al séptimo piso. Así es que y se ve mucho más joven. Yo digo, mamá, no te quites la edad, porque así te van a decir, ay, qué joven se ve, ¿no? Así es. Que si te la quitas, mejor se quedan callados. Así es que, mami, muchas felicidades felicidades, qué bueno que viniste a pasártela aquí con tu nieto, con tu hija, y ya sabemos, ahí están las mañanitas para mi mamá, y yo sé que allá en Jalapa después mi hermana, los nietos le van a festejar mamá, muchas gracias porque ha sido una mamá, híjole, bien, 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 bien padre, fíjate, mi mi papá es a toda madre y mi mamá es bien padre. Así es que pues mi mamá, muchas felicidades, mamá, te amamos, gracias por estar con nosotros. Gracias por todo tu esfuerzo, dedicación, por tu empeño. A veces, mira, es bien este pegostre, y dice uno, yo mamá, pero no, mamá, muchas gracias, te amamos, te amamos mucho y gracias por estar con nosotros. ¿Eh? Y así nos despedimos, gracias, Mau, por las por las mañanitas y nos despedimos de la espuma de los días. Ya sabe usted de la abundancia del corazón, habla la boca. ¡Felicidades, ma disfrútala!